Hola, hola, ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya listos para la sesión. ¿Listos? Buenas noches, sí, ya listos. Vaya, OK, este, les mandé un archivo en el WhatsApp que dice, es el número dieciocho, dice algo de consolidar datos en tabla dinámica, algo así. Este es, eh, pues, el último tema. Hoy vamos a finalizar el curso. Realmente solo falta este dato, ¿verdad? Dar este tema, que no es complicado, sino que más bien es de tener, eh, de fijarse, ¿verdad? Y eh, vamos a proceder luego a, a verificar si han hecho los exámenes, que los estuve viendo y hay varios que no han hecho exámenes. Todavía están a tiempo, ¿verdad?, el curso finalizado ahora um, pueden hacer los exámenes, diría yo que hoy mismo y pues hay unos que ya los hicieron ya tienen eh, pues ahí está la nota final ya <laughs> solo falta la, la la asistencia que por cierto ahorita la estuve la estuve viendo en día verdad en días conectados este hay gente que, que lastimosamente os lo he conectó uno o dos días. Y otros que han sido bien constantes, ¿verdad? Como les digo, eh, pues ahí el esfuerzo de cada quien se va a ver después en el trabajo cuando estén aplicando los temas de Excel, ¿verdad? Entonces veamos, acá, el último tema, eh, si vemos nosotros el manual, <coughs> habla, habla sobre gráficos dinámicos, pero en sí... El último tema de la semana 4 era eh, tablas y gráficos dinámicos, ¿verdad? Ahí hay varias cosas. Más que todo, lo que hagas en una tabla dinámica se va a replicar en, en los gráficos dinámicos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver eh, el tema número 20, miren. Ya vimos todo esto, miren qué amplio fue, miren. Realmente eh, está bonita la temática, fíjense. Porque eh, son temas bien útiles, ¿verdad? Y pues yo que, que doy varios cursos de Excel, verifico acá eh, y realmente se ocupa, pues, cuando estás haciendo un proyecto, trabajo de Excel, no sabes en qué momento vas a ocupar o a echar mano de todas estas funciones que están aquí, mira, de todas estas. O puedes mezclar varias. Entonces, este, mira, llegamos al final, que es gráfico dinámico. Entonces, eh, parte 2, ¿verdad? Mira, en los gráficos dinámicos, parte 2, en sí de lo que se trata es de una pequeña situación de consolidación eh, de los datos a través de la tabla, de una tabla dinámica. ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata esto? Vaya, mira. Esto se trata de que eh, vas a tener esta misma estructura. Mira, acá son dos sucursales, ¿ves? Voy a ser un poco más grande. Son dos sucursales de ventas, ¿verdad? Suponiendo que estos son datos generales de venta. Tienes aquí los productos del 1 al 15 y los campos, ¿verdad? El nombre del producto, color, fecha, etcétera, etcétera. Pero tenés la sucursal norte. Entonces, eh, ese mismo estructura de hoja va a estar para la sucursal, sucursal sur. Eh, y así puedes tener 20 sucursales, ¿verdad? Entonces, pero la información es de cada sucursal. Y obviamente, las ventas podrían cambiar, ¿verdad? Pero en el fondo, si lo, lo resumís todo, pues sería un solo dato largo, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, si el producto 1 se vende en todas las sucursales, ¿cuánto entonces he vendido en total? Y de, de esto se trata, pues, de hacer esto. Entonces, aquí mira en la tabla dinámica, para. Para que lo sepas, hay un volado que se llama asistente de tabla dinámica, ¿verdad? No, alguien no me preguntó en este curso, no que en otro, de que cuál era el método corto para hacer tablas dinámicas. Mira, el método corto para hacer tablas dinámicas en sí, digamos que está este, pero este te saca el asistente. El asistente eh, tiene sus, sus pasos y es este. Mira, tiene tres pasos el asistente, ¿verdad? Primero es identificar la fuente de datos, ¿ya? Ok, y decirle si vas a hacer tabla o gráfico dinámico. Ok, yo en lo personal prefiero agarrar tabla porque de ahí construyo de una vez el, 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 el gráfico. Ok, el primer paso. El segundo paso es eh, decirle... Eh, la manera en la que se van a juntar los datos, ¿verdad? Si querés que el, el, el Excel te los junte automáticamente o, uno, personalizarlo. Digamos que eso sería el paso dos y acá le estás diciendo, ¿verdad?, dónde están los rangos y más adelante le va a decir el, qué es lo que vas a tomar, ¿ve? Y el tercer paso, pues es hacer la es, que aparece la tabla dinámica. Este, mira. Entonces te hizo una tabla dinámica, una sola, de las dos sucursales que están ahí. Mira, aquí está. Esto sería eh, como un consolidado. Porque si te das cuenta, en las primeras las ventas eran pequeñas. Entonces, eh, eso es lo que vamos a ver. Vale. Eso, metido en la plataforma, pues, eh, ah, pues ahí estaría. Mira, ya vamos a ver. Curso. sección <laughs> 4 y hay un examen final. Recordemos que el examen final de la sección es un poco más largo. 15 preguntas, creo que puede ser. Eh, ya están todas las clases. Mira, gráficos dinámicos 1. Pregunta. Eh, gráficos. Personalizar los gráficos dinámicos. Esto ya lo estuvimos viendo, ¿verdad? Personalizar los gráficos es eh, indicarle que va en fila, columna, filtro y valores, ¿verdad? Eso y luego, pues, las pequeñitas leyendas que le vas a poner a un gráfico. Veamos. Ah, bueno, acá. Entonces, eh, acá... El último tema era es la parte de la personalización de los gráficos dinámicos ¿verdad? y luego viene el laboratorio. Entonces, eh, acá cámara en la parte de personalización los gráficos dinámicos es básicamente indicarle qué campos van a ir y ponerle a, al gráfico leyendas, colores, títulos, deshabilitar eh, los campos de eso. ¿verdad? Los temas de los sliders no estaban acá, pero yo te los incluí. ¿verdad? Entonces vamos a ver entonces eh, el archivito con el que vamos a trabajar. Bueno, si te das cuenta, eh, te, mar te marqué, te mandé un archivo que se llama consolidación de tabla con gráficos dinámicos. Algo así. Es el último. Bye. Consolidar datos con el asistente de tablas dinámicas. Bueno, mira, el asistente, déjame decirte que se saca con la combinación de tecla ALF, T y la B grande. Y es este, mira. Lo vamos a sacar. Alt T, tomate y la B grande. Alt T, tomate y la B grande. ¿Verdad? Si querés, yo ya lo tengo instalado acá, mira. Si eh, lo querés ver como botón y no Alt T y la B grande... Entonces eh, venís y lo vas a poner en la barra de acceso rápido arriba, mira. Insertar más comandos y esto eh, son las opciones de Excel, verdad. Le das clic aquí y le decís todos los comandos, mira. Y acá eh, se llama así. Bueno, le das tiempo a que cargue, verdad. Mira todos los comandos, ¿verdad? todos los comandos, mira. ¿En dónde se va a pegar? Como entré desde la barra de acceso rápido la tengo marcada. Acá voy a poner A para que me baje. Bueno, realmente tendría que asistente. AS, ¿verdad? Me voy a bajar a la S, Porque si no, aquí nos va a agarrar la noche, A AS, mira. AR, asistente. Aquí está, mira, rápido, mira. Casi de lo zoom. Último, va por orden alfabético. Asistente para tablas dinámicas y gráfico. Pivot Table Report se llama. O sea, reporte de tablas dinámicas. Este le vas a dar agregar. Vaya, si ya lo tengo agregado, le voy a dar quitar. Se quita de arriba, mira. mira. No lo tengo, hoy lo voy a agregar. Barra de acceso rápido, más comandos. Llego aquí, mira, barra de acceso rápido, más comandos. Le doy clic acá donde dice comandos disponibles y le digo en todo que me muestre todos los comandos. Entonces, esto eh, para que no te tardes tanto, AS, asistente, casi de los últimos de la A. Aquí está. A, AS, por ahí, ¿verdad? Y lo tenés que leer. Asistente. Eh... Bueno, aquí hay que buscarlo nuevamente, ¿verdad? Asistente de ancho uh, de tabla dinámica. Aquí está, mira. Asistente tabla dinámica. Y le digo agregar. Entonces lo paso a el área de barra de acceso rápidos y le doy a aceptar y me lo va a crear allá, mira. El orden no importa donde lo ponga. Lo que pasa es que le tienes que poner con el mouse así, mira. Y eso es que le das clic. Y aquí está. ¿ve? O v, Ahí está. Como querrás. Tiene tres pasos. Es lo que vamos a ver. Bueno, mira, acá la situación es la siguiente, mira. Tenemos ventas de sucursal. Por supuesto, estos son resúmenes, ¿verdad? Sucursal, ventas y costos del año 2020. Sucursal, ventas y costos del año 21. Sucursal, ventas y costos del año 22. Son iguales y son las mismas sucursales. Tengo tres... Eh, Tres campos en cada uno. Vaya, la, como los tengo en la misma hoja, para que los visualices, pero son rangos diferentes, mira. Son eh, rangos de datos diferentes. Si yo hago estas tres tablas, se pueden hacer tablas aquí mismo, ¿verdad? Y como están separadas. Vaya, esa es opción uno. La opción dos es esta. Eh, datos 2020 y tenés la sucursal 2020, ¿verdad? la de 2021, tendré los datos de 2021, 2022, 2022, es la misma situación, ¿ya? Entonces, eh, venís y llamamos al asistente al TV grande, ¿verdad? Al TV grande. Lo que voy a hacer yo es consolidar los datos, o sea, solo me va a sumar las ventas de 51, o sea... 5.100, 5.600, 5.000 y la Juana del otro. Y así de, de escalón. Por eso debe tener la, la, misma, la misma estructura, pues digamos, para no complicar. Va. Mira, paso uno es, ¿dónde están los datos? Ah, eh, están en rango de consolidación múltiples. O sea, están separados. Y son varios. O sea, al menos dos. ¿Verdad? Porque si solo es uno, directo a hacerlo de la tabla dinámica ahí. Ahora, si son dos, es otra cosa, las tenés que juntar para rangos dif diferentes. ¿Qué querés, tabla dinámica o gráfico? Yo le voy a decir tabla. ¿Estamos? Rangos consolidados múltiples y tabla. Ok, paso uno ya está hecho. Clic. Paso dos. ¿Qué querés que haga? ¿Crear un solo campo de página o crear.? Campos y yo los personalizo. Mira, vamos a crear el primero. O sea, que el Excel lo hace y después te explico el segundo. Clic. Va. Vale. Ok. Ya le dije eh, que son varios rangos. Voy a hacer una tabla dinámica y ya le dije que Excel va a controlar los campos, no yo. Bueno, entonces lo que falta es que yo le marque las, los datos. Entonces vengo y marco el primero. Mira. Marcas el primero, incluyendo los cabeceras. Y le decís agregar. ¿verdad? Ok, hoy marco el segundo. ¿verdad? Y le decís agregar. Son diferentes, mira. ¿Te estás dando cuenta? Eh, una termina en G y otra en C. Ok, hoy marco el tercero. Si querés, pues, si querés puedes borrar esto, no hay problema. ¿Ve? Y marca el tercero. ¿verdad? Y le decís agregar. Entonces, como son tres datas, las marqué. Están en la misma hoja. Pero. Eh, son diferentes, ¿verdad? O sea, son independientes, quiero decirte. Vaya, ok, ya tengo los tres datos marcados, ¿verdad? Hoy le doy siguiente. Y me dice, ¿dónde vas a meter la tabla dinámica? Bueno, yo la voy a dejar aquí abajo, no me voy a complicar. Le voy a decir aquí abajo. Ahí donde está, mira, clic. Porque tenés chance de una hoja nueva y eh, acá, yo le voy a decir acá. Entonces, como ya le indiqué, y finalizar. Y él te hace esto, mira. Él te genera la tabla dinámica. Vale. Esta tabla dinámica está consolidada. Si te das cuenta, son los mismos elementos. Estos se llaman elementos. O sea, el campo sucursal tiene tres elementos. El campo ventas tiene todos esos elementos. Y el campo costos tiene todos esos elementos. Lo vimos, ¿verdad? Bueno, mira. La conformación de la tabla dinámica sale un poco rara, ¿eh? eso no le pongas tanto cuidado. Lo único que te puedo decir es esto. Eh, acá son los mismos elementos que están arriba: los costos y las ventas. Y eh, acá, en suma, valor, ya sabes qué significa. <coughs> si no te piden suma, sino que te dicen cuánto, eh, le da recuento. ¿verdad? Y ahorita le voy a poner dólares: formato de moneda. Y ahí está ya. ¿Verdad? Ya le puse formato de moneda. ¿verdad? Entonces, eh, si quiero estos tres campos, los hago un poco más allá. ¿Verdad? En la tabla dinámica, la CETIC, si le das clic a la tabla dinámica, cambia un poco. Mira, no te van a aparecer los campos. Esta es una configuración en la que te está diciendo. El Excel como configura, obviamente lo que está en fila, en lo que se llama el campo que se llama fila, lo ha venido a meter a fila y qué son esta vez los elementos de las sucursales. Bueno, la configuración Excel la hace, pero en columna, en columna están ventas y costos. Tienes dos maneras de que te muestre o solo costos o solo ventas o ambos. Aquí mira, clic. Y te salen los elementos de la columna. Si yo solo quiero ver ventas, pues quito ventas y dejo costos. Y ahí está. Mira. Esto de aquí indica eh, filtro, ¿verdad? En el botoncito. mira. Es lo mismo que vengas a etiqueta de columna. Si aquí tenés un filtro, mira. Es lo mismo, mira. Le decís quitar el filtro. Y acá se quita también, mira. Entonces, cuando querrás ver. Bueno, centremos los datos. Cuando querrás ver solo uno y te digan quite ventas, te venís a etiqueta de columnas y le decís quite ventas. Dejo costos. Ahora al contrario, quite costos y ponga ventas. Ahí está. Estamos. Entonces venís y si te dicen muestre todo, entonces quitas el filtro. ¿Ya? Si te sale primero ventas y después costos. Aquí, mira, le das clic y le das ordenar. ¿Mira? Ventas. Ventas, costos. Hoy ya te vas a dar cuenta. Costos, ventas, mira. O sea, porque podría ser que sí. Pues yo en la tarde probé un archivo y me salió al revés. ¿verdad? Entonces le di ordenarías tú. Y esto es obvio que es la suma de acá. Vale. Entonces, así vas a consolidar. ¿Y qué onda con esto? Bueno. Acá ya sabes qué vas a hacer, ¿verdad? Si quieres el gráfico dinámico, pues ahí está. Ahí está, el consolidado. Esta es una manera de hacerlo, ¿verdad? Entonces, yo por eso primero, o sea, si elegiste un gráfico dinámico en vez de la tabla, te va a llegar a lo mismo, pero la tabla la vas a necesitar siempre. En la tabla haces el gráfico. ¿Estamos con este primer ejemplo? Bueno, entonces, ojo, los datos en, en la medida de lo posible son iguales. Y como yo tengo ventas del 1, un año, dos años, tres años, podría haber tenido cinco años, seis años y los consolidé acá en la tabla dinámica. Vale. Fíjate lo que va a pasar ahora. Esto, acá, mira, en el total de la tabla dinámica, si le das dos clics, te va a lanzar, a hacer, te va a mostrar esto. Mira. ¿Y qué es esto? Esto es el detalle de todo lo que consolidó. Mira. O sea, esto, fila, columna, valor página. Acá, si te venís a consolidar datos, aquí está, mira. Pero en sí es la unión de, eh, de estos elementos más estos elementos, más estos elementos. Entonces, ¿cuántos elementos tengo que tener ahí? Ah, 45, ¿verdad? Entonces, el detalle, si los venís a contar, te van a salir con 45. Aquí está, bueno, 30 salieron, déjame ver. Bueno, entonces la idea es que aquí te va a salir en escalón. Todo lo de escalón. ¿Verdad? ¿Y qué, qué es todo lo de escalón? Bueno, lo de escalón son dos cosas: son costos y ventas. Vaya, pero ¿por qué? Porque, eh, o sea, acá no va a repetir nombres. Bueno, quizás sí. Entonces, mira, vas a tener los de escalón: uno, dos, tres. Ok, pero ojo: cuando digo tres es por dos, porque tenés escalón ventas, escalón costos, del año este, 2020, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde te pone el año? ¿Verdad? El valor, pero el, el, eh, el año no, no te lo pone. va entonces, hay que tener cuidado cómo se saca ese consolidado. Ya vas a ver que eh, en el Excel, ahorita no me interesaba el detalle. Esta hoja no me interesa, la voy a eliminar. En otros casos, sí. Lo que me interesaba a mí es que me consolidara los valores. Aquí está. Y ahí están, ahí los tenemos. Porque si yo sumo las matrices de las ventas así a mano, ¿verdad? Son 88.000. Y algo aquí está, ¿verdad? O sea, así pega, pues. Va, vale, entonces acá ya después venís y armás tu gráfico dinámico. Y pues ahí el tema resuelto, ¿verdad? Va, vale, ahora ot otro punto. Otra manera de hacerlo, esto. Fíjate bien, otra manera de hacerlo. Es el mismo ejemplo, pero los tengo separados. Entonces vengo y en algún lugar voy a comenzar a insertar la tabla dinámica. La clave es que me va a decir que no la voy a poner por aquí. ¿Estamos? Sino que eh, yo le voy a indicar en dónde. Entonces, obviamente voy a comenzar en alguno, ¿verdad? Entonces acá le doy aquí mira al TV el asistente y le digo que voy a consolidar desde de rangos múltiples siguiente <laughs> siguiente pregunta puedo hacerlo de esta misma manera en otro ejemplo te voy a explicar el botón de abajo donde dice campos personalizados aquí eh, el Excel va a crear todo ok clic y el primer rango va el primer rango es este mira en la primera hoja donde estoy y le doy a agregar, ya lo agregó. Y el segundo rango, le doy clic a la segunda hoja, la busco y lo, lo agrego, mira. Ya son dos. Y el tercero, si hay tercero, casualmente eh, está en el mismo lugar, ¿verdad? Pero en otra hoja, mira. Y agregar. Y todos están en hojas diferentes, mira. Datos 20, datos 21, datos 22. Entonces eh, van a estar diferentes. Ok, esos son los tres años que voy a consolidar. Siguiente. Y acá viene la pregunta: ¿en dónde quiere que ponga la tabla dinámica? Bueno, entonces yo le digo que me la haga en una hoja nueva. Y finalizar. Y me hizo una hoja nueva, esta vez. Y a esta hoja le voy a poner consolidados sucursales. Porque ya, lo, ya tenía el nombre, mira. Y acá tengo la misma cosa, ¿ve? A esto le pongo formato de número de, de moneda. Pues. Va, y ahí está. Y lo voy a centrar. Y llegué a lo mismo. Mira. Llegué a lo mismo. ¿ve? Tabla dinámica es exactamente a la anterior. Solo que esta está en una hoja. Y la otra está. Mira. Está. Eh, en los datos estaban aquí mismo. Pero eran independientes. Y el otro. Tengo los dos consolidados a la par. Mira. Y el otro, los datos están independientes. ¿Cuál de las dos maneras vas a hacer? Ahí ve. O sea, si la, la, la tabla dinámica la querés dejar acá, pues perfecto. Y acá, si querés, insertar gráfico dinámico. Y agarremos, o bueno, dejémosle el mismo, no lo complique. Vai, mira. Clic. Y ahí está el gráfico dinámico. Y bueno, acá ya sabes que tienes que hacer con el gráfico dinámico. Que es, uh, pues, tienes que ponerle algunas cosillas a ver, acá, cámara. Clic, quitar este campo, ve. El, eh, título, leyenda. Título. Leyenda. Ahí está, mira. Bueno, acá eh, cada quien lo configuraría de la mejor manera posible, ¿verdad? Entonces eh, es el mismo ejemplo, ¿verdad? Estamos con este ejemplo. Vaya, hoy sí. vamos a ver otra cosa, mira. Tenemos otro ejemplo, mira. Esto es otro ejemplo. Tengo la, tengo un listado, mira. Listado a reporte horizontal, o sea, tipo matriz, mira. Matriz. Ventas para los periodos de los años 2018-2022. Sucursal 1. Es, ese 1 quiere decir sucursal 1, ¿verdad? Sucursal 1. ¿Estamos? Y tenemos lo mismo. Ventas, periodos del año 2018-2021. Sucursal 2. ¿Verdad? Ok, mira. Este reporte, vos sabés de que así no debe trabajarse. Este es un listado de Excel, que aquí en el Excel nos acostumbramos a trabajar, pero no es un reporte tabular, este es una matriz. ¿Verdad? Una matriz. El tabular es así, mira. Bueno. Eh, el tabular tendría que ser así, mira. Vendedor y va a aparecer Diana. ¿Cuántas veces aparece Diana? Diana aparece en cuántas veces? 5. En cinco, porque va a estar en, Tiene datos registrados de cinco años. Entonces, Diana, para que te des cuenta: uno, dos, tres, cuatro, cinco. Diana, si yo quiero pasar esta matriz, esta matriz. La quiero pasar a. Allá como base de datos, a reporte tabular o tabla, ya es así, mira. Diana va a aparecer cinco veces. Eh, solo voy a hacer uno o dos, ¿verdad? Entonces, en el sentido de que en el año yo voy a poner, fíjate bien, sería año y al otro le vamos a poner venta, ¿verdad? Venta, va. Diana en el año va a aparecer la primera venta. De ahí en el, ah, perdón, esta no es ahí, esto es aquí. ¿verdad? Pero se mueve, ¿verdad? Ok, Diana, en el año es el 2018, ¿verdad? Y los famosos formatos, ¿verdad? 2018, mira, y centrado, ¿verdad? ok. Así estoy registrando en, una base, en base de datos, ¿ya? Lo horizontal lo estoy pasando a vertical, ¿ya? Forma tabular. Entonces, igual 2019. Lo estoy igualando porque no quiero estar ahí con fórmulas ahorita. Me es más fácil esto. Pero uh, solo es un ejemplo, ¿verdad? Acá tenés que uh, hacer el registro así, mira. Diana, cinco veces el nombre, porque son cinco registros y son cinco años diferentes. Y por ende, mira, entonces vengo, esto, control C, botón derecho, uh, acá le voy a decir eh, pegar y le digo transponer y valores y en teoría me los tiene que pegar para abajo, bajéctame. Entonces así tiene que estar, mira. Entonces veamos a... Este es Diana. Ok. Después tengo que venir y tengo que agarrar a Andrés. Pero, ¿qué va a pasar con Andrés? Ok. Andrés, igual 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Andrés, mira. Los años los voy a copiar de Diana, no me voy a complicar. Y mira, y así voy a ir, ¿cómo se llama? Construyendo todo esto. ¿Verdad? Entonces, esto desde el inicio... Nosotros sabemos que trabajando en Excel, así tiene que ser. En tipo base de datos, ¿verdad? Mira, tipo base de datos. Y así vas a construir cuántos vendedores son. 6 y 7. 13, mira. 13 vendedores. Entonces, 13 por cinco, ahí te vas a salir los datos. Esto te va a ser largo. Esto es lo que nos sirve a nosotros para trabajarlo eficientemente en reportes. En tablas dinámicas, así se trabaja, ¿ya? Así es la mejor, mejor manera, ¿verdad? Bueno, y esto continúa, mira. Esto continúa el reporte porque no lo hemos terminado, y esto continúa con más datos, ¿vale? Ok, entonces, esto es un dolor de cabeza estarlo haciendo así, entonces lo que voy a hacer primero es consolidar. Vale, entonces... Ya sabes, ¿verdad? Si quieres consolidar, puedes poner la tabla dinámica aquí, o si no, en otro lado. Entonces, yo le voy a dar al TV. B, B, B grande. Mira. Y aquí te dice rangos múltiples. Sí, porque están separados. que okay, Rangos múltiples, tabla dinámica. Y acá le voy a decir lo mismo, mira. Crear un solo campo eh, de la página. Siguiente. Y aquí ya comienzo a marcar. Marco la primera. Agregar. Marco la segunda. Y agregar. Ya marqué las dos, mira. Siguiente. Y le digo que lo quiero acá. Sí, ahí donde está. Y, y terminar. Vaya, mira. Muy, mira. Casi, casi. Justo con el. el <laughs> justo con lo que es eh, los márgenes. Vaya, mira. Entonces viene y me da la tabla dinámica, mira. Las cabeceras, como son los años directamente, están acá. ¿Verdad? Los nombres, pues están acá, ¿verdad? Como son nombres diferentes, si hubiera estado Diana, me lo, me lo agrupa, pero como son diferentes los vendedores, ¿verdad? Ahí salen. Y te sale esto. Vale. En etiqueta, si yo no quiero ver X año, ya sabes qué pasa. Digamos, solo quiero ver el 22, pasa esto. Y está el, el total, ¿verdad? Que eso ya lo manejas aquí, ¿ve? diseño y lo manejas aquí en la parte de totales, subtotales y en la parte de diseño vas a manejar si quieres que se presente este el negro o no o este eso ya es cosa, esto esto y esto ¿verdad? Entonces ¿qué quiere decir que eh, acá pues, eso a eso me refiero vaya y digamos que vengo yo y quiero ver todos los campos pero no tengo los totales entonces vengo yo <laughs> Este es puro diseño de tabla dinámica. Activar. Ahí está. Eh, y de aquí a saber, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene? El, el gráfico dinámico. Insertar. Gráfico dinámico. Ah, y es el de línea, voy a poner para variar. ¿verdad? Y aquí después quitas esto de los campos porque mucho estorba. Y ahí lo configuras. Esto, ¿verdad? Si quieres ocultar los botones, le das ocultar botones y todo, ¿verdad? Pero a esto y esto es lo, de lo, lo del gráfico dinámico, ¿verdad? Vale, ahora te voy a explicar una variante de esto. Esto es lo más fácil, no te compliques. Vale, pero ojo, estos son resúmenes, ¿verdad? Si vos venís y acá tenías 40 campos, o sea, y va a haber, eh, quizás no todos los campos sean necesarios, pues pero yo lo que quería era sacar este. En este caso, a mí, si me sirve, mira. Esto que está arriba. Este que está acá, es el mismo que está acá, mira. Si le das dos clics al total general de la matriz. Ahí está, mira. Aquí está. Pero, bueno, mira. Los nombres repetidos. André, Diana, <coughs> el año. ¿Y aquí qué? ¿Y aquí la venta? Mira, entonces es lo que yo necesitaba, mira. Los nombres, el año y las ventas. Vaya, ¿a qué se refiere con elemento? Esto, mira. mira. A esto. Elemento es como un filtro general, ¿verdad? Elemento es que tenés dos tablas. Pues. O sea. Este, este el, a, la, a la primera tabla le va a llamar elemento o página y a la otra así. ¿ya? En el anterior, como teníamos tres volados, ¿verdad? 20, 21 y 22, a eso le llama elemento. Entonces, si te dice, mire, solo póngalo en la página 1, entonces ya sabes qué pasa, ¿verdad? Agarrar la página 1. Bueno, entonces, eh, eso tiene una pequeña variante, ya te lo voy a explicar. La pequeña variante es cuando le decís que querés personalizar el campo. Bueno, mira, sería así, mira. Vamos a hacer otra tabla dinámica, otra agrupación. Bueno, entonces venís y llamás al asistente. Aquí, mira, llamo al asistente. Le digo que los rangos están, eh, o sea, son múltiples. ¿verdad? Tabla, ok, tabla, clic. Y hoy le voy a decir aquí, mira. Ya no voy a decir que Excel haga los campos, sino que yo le voy a decir. Clic. Eh, campos de página personalizados. Ok. Igual, eh, marco la, la primera data. Porque si de ahí se originan los datos. Agregar. Y marco la segunda. <coughs> y agregar. Pero acá está el detalle, mira. Acá te permite agrupación hasta de cuatro campos. Lo fregado es cuando eh, tenés un montón, ¿verdad? Bueno, si le decís que tu agrupación es de cero campos, mira, y le voy a decir que la tabla me la haga en una hoja nueva. Si yo le digo que es una agrupación de cero campos, vuelvo al ejemplo anterior, ¿ya? Me agrupa todos los campos. ¿verdad? Y es como que tenga la misma situación. ¿verdad? Aunque me haya ido por el, la, el, el, la opción de personalizar la tabla. Vale. Entonces, eso no es lo que queríamos, sino que es esto. Mira. Venís y por ende vamos a volver a tocar el mismo tema. ¿verdad? Este. Vuelvo a activar eh, la tablita esta. Siempre rangos múltiples, tabla dinámica, siguiente. Acá, mira, personalización, siguiente. Y vuelvo a marcar la, la, las tablas para, para agregar, porque sí si la, son las que estoy marcando para consolidar y agregar. Vaya, pero acá yo le voy a decir que quiero que me agregue. O sea, yo marqué toda la tabla, pero podría ser que no quiero que toda me la agregue, o oh, sí. Entonces, cuando le digo personalizar, es que yo le voy a poner los nombres a los campos. Bueno, vale. cero campos es que Excel eh, pone los nombres, aunque yo haya entrado por la parte de personalizar. Pero si le digo que quiero que me agrupe con un campo, ¿ya? Un campo. ¿Cuántos campos de la página desea? O sea, de... Quiero uno. Entonces, ¿cuál quieres? Tenés... Ahí tenés los campos arriba, mira. Entonces, eh, la primera agrupación que quiero es, bueno, seleccionas el primer rango de datos, ¿verdad? Y le decís que querés un campo. Y ese campo podría ser el año 2000. Año 2018. ¿Verdad? Vaya, ¿por qué le has dicho solo uno? Ok, de la primera. O sea, te va a agrupar el 2018, pues en otras palabras. Y en la segunda también pues tendría que ser el mismo, ¿verdad? Año 2018. Entonces, acá yo le puedo decir un máximo de cuatro. Y luego que conformas eso, le decís siguiente y le decís que se vaya a una hoja nueva y termina. Vaya, entonces, la ventaja de esto es que acá, eh, acá va... Va a cambiar, mira. mira. O sea, vos no le has dado que personalice todo, sino que eso solo, solo te va a juntar lo de los elementos del 2018. Entonces, esto depende mucho de, de esto, mira. Depende mucho de cuántas de cuántos campos tenés y de cuántas hojas tenés. Pero el, el más utilizado es agrupar todo. ¿ya? Agrupar todo. Lo que pasa es que este, hay otra manera de agrupar más, más diferente. ¿verdad? Y tal vez no agrupar, sino que va bien dicho relacionar y de relacionar, extraer información. Porque una cosa es agrupar y te llevas todo junto. Pero la otra cosa es relacionar y extraer lo que querés son dos cosas diferentes agrupar se va, te da todo pero relacionar no entonces eh, cuando cuando vas a relacionar eh, necesitamos en sí que un dato sea diferente a otro y eso te lo voy a explicar más o menos déjame ver acá no tendría que ser un reporte diferente en el que eh, acá mira acabe en el que la primera tabla se va a relacionar con la segunda por un campo en común. Por ejemplo, la primera tabla es igual a la segunda y es igual a la tercera, más bien por los nombres, ¿verdad? Escalón, siempre y cuando lo haya escrito igual, ¿verdad? Escalón, escalón y escalón. Vaya, la venta, si sí, lo demás va a cambiar, pero fíjate bien, cuando son tablas relacionales... Lo más seguro es ponerle un código. Pero aquí, digamos que la relación es esta. Pero oh, observar lo que va a pasar ahora. Lo que va a pasar ahora es que. Acá. Voy a poner. Vendedor, ¿verdad? Y aquí puedo tener el vendedor 1, 2, 3, 4, estos son códigos, 5. Entonces, en la otra voy a tener vendedor 6, 1, no, 6, 7, 8, 9 o 10. Vale, entonces, si te das cuenta, lo, el campo vendedor es igual en estas dos. Pero el 1 me va a decir Juan. O sea, el, el nombre, ¿verdad? el código. Entonces, los vendedores son diferentes. Entonces, si yo quiero saltar, imagínate, aquí podría tener más datos, ¿verdad? Pero si yo quiero saber cuánto vendió el vendedor 9, o sea, tengo que leer solo esta tabla. Pero si yo quiero saber cuánto vendieron todos los vendedores, Ah, los, los, entonces los relacion, los agrupas, sí, está bien. Pero si yo no quiero eh, solo agruparlos, sino que extraer otro tipo de información, entonces al agrupar te da toda la tabla. Entonces yo no quiero que me dé toda la tabla. Por ejemplo, yo solo quiero saber del vendedor 5 eh, ciertos datos, un ejemplo, ¿verdad? Entonces eh, una tabla va a tener algo y ya te voy a explicar otra cosa, vaya. Digamos que acá. Tenés aquí el vendedor eh, 11, 12, 13, 14 y 15. Vaya, mira. Y acá tenés esto, mira. Esta es otra tabla la que voy a hacer. Esta tabla se llama vendedores. Vaya, mira. Tenés el código del vendedor, pero aquí tenés el nombre. Aquí tenés el DUI. Aquí tenés la comisión. Vaya, mira cómo va cambiando. Vaya, entonces va, vámonos a esto. Aquí vas a tener del 1 en adelante, ¿verdad? Creo que está hasta el 11. 1, 2. Hasta el 15 va a llegar. Vaya, mira cómo va a cambiar ahora toda la cosa. Tenés 15. Y aquí tenés eh, Juan, Carlos, Lolo. Y así todos los nombres, ¿verdad? Yo no, me, no voy a poner tanto nombre. Vaya, en el DUI no me interesa ahorita el DUI. El vendedor. El código 1, 1, 2, 3, ese es el código. Pero aquí tenés esto, mira. A Juan le pagas el 2%. Ah, como es porcentaje, le vamos a poner el porcentaje. Esto es lo que, lo que me interesa. Mira. A Juan le pagas el 2%, a Carlos el 2.5%, a Lolo el 3. Entonces, ¿qué? cuando vos vengas y quieres calcular, aquí, comisión. Ok, la comisión va a ser igual a ventas. Por, ajá, el vendedor 1. ¿Y dónde está el vendedor 1? Acá. Entonces él va a venir a buscar en el fondo esto, mira. Vendedor 1, esto, 2%. Clic, mira. Y ahí te lo va a dar. Entonces, ¿a qué se le llama relacional? A esto, mira. De que cuando vos estás, tenés este campo en común. Ojo, el campo en común en las sucursales es el nombre. Pero el campo común de, de todas las sucursales, esta, mira. Y lo voy a poner eh, verde. El campo en común para leer la comisión, yo solo voy a poner el código de vendedor y automáticamente me va a dar la comisión. Es este, mira. Es tu listado de transacciones, esto, que se llama vendedores. Aquí ve. Este va a venir a leer al 11 aquí. Y en el 11 te va a decir que es el 3.15%. Entonces, cuando hagas la operación, va a ser igual así, mira. Comisión. Comisión. Igual. Ah, bueno, es el 15, ¿verdad? Igual la venta por esto. ¿Mira? Pero esto va a estar en una hoja esto va a estar en otra hoja, entonces vas a tener un modelo de cuatro hojas, en el que vas a tener tres sucursales y cuatro hojas. A eso se refiere tablas relacionales. Entonces, cómo se establecen las relaciones es aquí, mira, en datos, en datos tenés lo que es la parte de relaciones. Aquí ve, bueno, entonces qué tendríamos que hacer? Lo más lógico es venir y esto hacerlo tabla, control Q y a esa le va a poner. Año 2020. Un ejemplo, solo voy a hacer. Eh, bueno, no acepta A esto le voy a poner control Q y en encabezado sí. Y ahí está. Tabla 3, mira. Tabla 20, le vamos a poner. Va, mira, tabla 20. Ok. Y eso lo voy a relacionar con los vendedores. Control Q. Y esa se va a llamar tab vendedores. Vendedores. pa mira. Entonces venís y tenés dos tablas. Vendedores y tabla la, la 2020. ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vas a relacionar? Bueno, acabe. En datos, relación. pa mira. En datos, relación, venís. Y voy a relacionar las dos tablas, ¿verdad? Ok. Nueva relación. Mira. Tabla, ¿cuál tabla? Voy a agarrar la tabla 2020, que es la de. Esta es la venta, ¿verdad? Tabla 2020. ¿Con qué columna? ¿Qué columna está el código del vendedor? Vendedor, ¿verdad? Ok. Y lo voy a relacionar con la tabla de vendedores. ¿En qué columna? Con el vendedor se llama ya. Vaya, mira. Aceptar y él las está leyendo en las relaciones. Ya las hizo, mira. Entonces, si analizas, es así, mira. La tabla de la sucursal 2020, que es la que está ahí, está relacionada con el campo vendedor, mira. Vendedor es el código de vendedor. Con la tabla de vendedores con el campo de vendedor. Ok, estamos bien. Cierro. Entonces, este, mira, este campo está relacionado con este campo. Va, entonces la relación ya está hecha y hoy, ¿qué tengo que hacer? Bueno, voy a hacer las tablas dinámicas. ¿Cómo hacemos una tabla dinámica? Insertar tabla dinámica. Tengo la primera, ¿verdad? Mira, de esto, ¿ok? ¿Estamos la, la primera? ¿Dónde la quiero esta tabla? La quiero en una hoja de cálculo nueva, ¿verdad? Y se va a ir al modelo de datos. Ya vas a ver eh, qué quiere decir esto. Mira, mira. Mira, la tabla se llama Tabla 2020. Aquella, okay, la del año 2020. Y ahí está los campos. Vai. Ahora venís y te vas a donde tenías eh, esas tablas. ¿verdad? Clic aquí. Y estando aquí, te pones ahí en la siguiente tabla de vendedores y le decís insertar tabla dinámica. Y le decís que se vaya el modelo de datos. Y eh, una hoja nueva. Ok, vaya, mira. Ok, y acá tenés, digamos, que dos tablas dinámicas, ¿verdad? Pero lo importante es que eh, si venís, te diste cuenta que estoy poniendo una cosa de modelo de datos. Insertar tabla dinámica y dije modelo de datos. O sea, la tabla de vendedores. Y la tabla de, ven de ventas, las dos tablas anteriores no las voy a hacer. Solo cargué esto. Acá le digo insertar una tabla de datos desde el modelo de datos. Y la quiero ahí. Y si te das cuenta, acá ya me insertó esto. Mira, la tabla de la sucursal 1 y la de vendedores. Entonces yo acá puedo comenzar a trabajar, mira. O sea, modelo de datos es meter todas las tablas compartidas ahí. ¿ya? Y, de, y acá tendremos que tener más tiempo para hacerlo, pero solo se lo estoy medio mostrando. Y ve que puedes tener, eh, por ejemplo, puedes tener ventas, los vendedores y las ventas. Ahí está. Ah, y, ajá, pero ese es de la tabla. Yo quiero saber cómo se llama el vendedor 1. Ajá, ah, entonces carga la tabla dinámica donde están los vendedores y agrega el nombre. Mira, y ahí te salió, mira. El vendedor 1 es Juan, el vendedor 2 es Carlos, el vendedor 3 es Lolo. Y si te venís a ver, no sé, aquí está, mira. El vendedor 5 le vamos a poner Charlie, mira, Charlie. ¿Va? Y nos vamos al modelo de datos, a la tabla. And ni sé dónde le he puesto. Aquí está, mira. Vaya, y si quieres lo pones aquí, ve. O si quieres, pones así, mira. Mira. Y le das actualizar. ¿Por qué actualizar? Porque he hecho una modificación. Y Charlie es el 4. Entonces, acá venís y te venís a diseño. Y te venís a este, mira. Ahí está, mira. ¿Vale? Este, el código es el vendedor 1. Y a la par el nombre. Entonces, es así, mira. De la tabla de ventas del año 2019-20, saqué el código del vendedor y sus ventas. De ahí saqué eso. Y el nombre lo saqué de la tabla. ¿Cuál tabla? Ahí está, mira. De la tabla de las ventas saqué. Sus ventas y saqué el código. Y de la tabla de vendedores saqué el nombre. Y si quieres, puedo sacar la comisión. Y te puedo sacar la comisión también, mira. Y ahí está. Eh. Para ya sabes que el volado de la comisión acá tenés que eh, mostrar esto como porcentaje, ¿verdad? Ahí está, mira. Pa Charlie, venís eh, a 2020, ¿verdad? Aquí, mira, Charlie le va a poner el 10%. Mira. Te venís aquí y actualizás, botón derecho y actualizar. Y Charlie, ahí está. Bien. 10%. Entonces, estas son los, las, las tablas dinámicas relacionales. ¿Qué hicimos aquí? Hicimos esto, mira. Hicimos esto, mira. La primera tabla está relacionada con la de vendedores. ¿Y qué lee? Pues lee se lee a través del código de vendedor. ¿Y qué lee? El nombre del vendedor y la comisión. Si quisieras ahí algo otra cosa, se pudiera leer. Bueno, estamos. Bueno, vamos a pasar a asistencia y después vale. vamos a pasar a llenar una lista. Esto de tablas dinámicas relacionales, no sé si en Excel avanzado sale, habría que ver, pero eh, el temario ya lo cumplimos solo se los adelante entonces ahora dejamos lo que era la, la, la consolidación verdad sí. estamos con la consolidación con lo otro se necesita sí, más tiempo gente, y más ejercicios una... pero es así campo en común campo en común y te sirve para leer esto de allá o de allá traes información etcétera bueno vamos a ver acá Ada Patricia Linares. Presente. Ok. Um, Alex Omar Jiménez Quesada. Ana María Salazar de Hernández. Presente. Muy bien. Diego Enrique Renderos Linares. Presente. Muy bien. Dula Franklin Barrientos. Elsi sí, Pablo Rivas Lazo. Elvin Ernesto Pérez Hernández. Presente. Muy bien. Fátima Julieta García Soriano. Presente. Muy bien. Francisco Jesús Giraeta Reyes. Gerson Hernán Martínez Morales. Gerber Noé Ponce López. Presente. Muy bien. Josué Isaac Ayala Hernández. Presente. Muy bien. Presente. Juan Antonio Escalante Gaitán. Presente. Muy bien. María José Guerra de Guevara. Presente. Muy bien. Maribel Liset Cabrera Galdames. Presente. Presente. Muy bien. Mario René Menéndez. Presente. okay Mauricio Edgardo Soriano. Melvin Edgardo López Vázquez. Presente. Muy bien. Mirna Lizeth Pérez Mejía. Mirna Roxana Orías López. Morena Guadalupe Ramírez Pérez. Natalie Gabriel Hernández Tomasino. Presente. Muy bien. Noé de Jesús Rivas Orellana. Presente. Muy bien, Rodrigo Alexander López Navidad. Presente. Muy bien, eh, Sara Beatriz Piche Ramírez. Presente. Vaya, ok, entonces, miren, um, dos cosas, realmente eh, bien apremiante el tiempo, ¿verdad? La primera situación es las notas. En las notas, realmente, eh, ustedes ya saben, ¿verdad? Que tienen que llenarlas, ya... Ya no se lo voy a volver a recordar. A mí donde en el WhatsApp. En el WhatsApp voy a poner ahí eh, favor llenar notas. Y es posible que ponga los que falten, ¿verdad? Pero realmente uh, en las notas. Bueno, acá. En las notas. Y el porcentaje de, de como de los ejercicios o las tareas. Estas son las notas. O sea, las prácticas es práctica. La nota es la que cuenta, la que te voy a enseñar. Ok. Esto es, mira, o sea, se lo voy a poner acá, así, crudo. Ah, ahí está el primero, nombre abreviado, ya hizo todos los exámenes. Alex Omar Martínez Jiménez, falta el H4. La prueba 4 no la ha he hecho. Ni el final, el final es en la plataforma el que sigue adelante. Eh, Ana María Salazar ya las hizo todas. Yo no he hecho ninguna, ¿verdad? Diego Enrique Renderos Linares ya las hizo todas. Douglas Franklin Urbina, él se ausentó. Elvin Ernesto Pérez le faltan eh, el, el tercero, o sea, acá, H3 y H4, ¿verdad? Y el final, ¿verdad? Y así, o sea, disculpen que se les enseñe, pero son muestras, ¿verdad? José Isaac ahí le, solo, solo ha he hecho un, dos. Y así van varios, miren. Por ejemplo, a cámara, Mario René Mendéndez eh, ya los hizo todos. ¿verdad? O sea, si saliste mal en alguno y bien en el otro, vas a promediar, ¿verdad? Pero el problema es que no hayas hecho ninguno. este A cámara, Morena Guadalupe Ramírez eh, le faltan uno, dos, tres exámenes, le faltan. Y cada quien sabe cómo está, pues, porque como te digo, se va a cerrar el curso y. Yo voy a entregar notas, o sea, si de aparte de la empresa te van a llamar para que te hagas una nota, es, es cosa de ellos, pero también se va, ellos tienen que cerrar curso. Si hoy se cerró curso y se manda todo a Insafor y te faltó la nota final que vale el 30% y no alcanzaste a pasar, mira, M.B. López sacó 100. Le voy a dar clic, un ejemplo. ¿verdad? Y aquí está el rendimiento, mira. Ahí está el rendimiento. Esas son las respuestas de los exámenes. Aquí es con tu usuario que entras, aquí no hay vuelta. Dios, yo no soy el administrador, pues no puedo entrar, ni creo que lo haría el administrador, ¿verdad? Acá vos vas a hacer tu, tu nota, pues, o sea, acá lo siento mucho, aquí le falta el, el final, ¿verdad? Examen final. Eh, ¿Cuál es el examen final? Es el que está, eh, tomás el curso y es el último, ¿verdad? Aquí, este, examen final es este. Y aquí, eh, 40%, mira. Eh, y ahí léelo, contestalo ¿verdad? bueno, con lo que es las notas ahí ustedes sabrán pero <laughs> les mandaron un link al whatsapp con un, una encuesta ¿estamos? ¿les ha llegado una encuesta? sí, lo mandaron sí, sí. Ah, entonces eh, ahorita hay que cargarla la encuesta teníamos la indicación de hacerla en línea ¿verdad? Y tienen que eh, hacerla y después de que la hayan hecho con los datos que están ahí, porque también la encuesta es necesario O sea, tienen que, eh, para cerrar el curso va esto, la nota de la plataforma, la nota de tus asistencias y la encuesta. Si vos no has hecho la encuesta de satisfacción, es como que no hayas, eh, o sea, el INSAFOR no, no, no te va a dar el diploma, pues, no sé, algo así, porque tenés que, es requisito a ver, eh, que hagas la encuesta. Ellos como tienen usuario, o sea, lo van a ver, ¿verdad? Si no lo has hecho, te van a estar llamando, haga la encuesta, haga la encuesta, y si no, pues no sé en qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, eh, en una hora es mentira, yo, yo teniendo pendiente dar la clase, que te voy a tutorear para hacer la encuesta. Sin embargo, aquí está el link. La encuesta, ahí está la indicación de, esta es la encuesta, Mire, yo lo que les recomiendo es que la comiencen a llenar hoy mismo. Tengan cuidado con lo que ponen. Vaya, nombre, aquí ingrese el nombre completo. O sea, cómo te registraste, ¿verdad? que el número completo de inicio. Entonces, ¿qué es inicio? Ahí te dieron, te mandaron este correo, mira. Le salió, ¿verdad? Si no, se lo vuelvo a poner. Está en el grupo, yo porque de ahí lo estoy sacando. Eh, aquí, grupo 8, ¿verdad? Bueno, creo que este es el grupo 8. Entonces, eh, llena la encuesta, pone los datos que te dicen: el del curso, nombre completo, tu correo electrónico y tu teléfono. son Todas son requeridas, mira. Sexo, departamento. Y pues ahí comienza a, a llenarla, ¿no? Cuesta, mira. Y es necesario. ¿verdad? Fecha de inicio, ya sabes, en el curso está cuando inició en el correo. Bueno, termina ahora 5, pero comenzó. Déjame ver. Eh, en septiembre comenzó. Para vale, fecha de inicio es 7 de septiembre y termina el 5 de octubre. Entonces llena esto y cuando lo tenga lleno, al final la encuesta, yo no le puedo dar no puedo llenar porque no soy. Cuando le des enviar, te va a salir ahí un formulario enviado con éxito, algo así. A ese le vas a dar un screenshot y lo vas a subir. Estamos. Cuando termines esto y le das enviar, te sale una respuesta. Esa respuesta captura pantalla y la reenvías. ¿Verdad? Entonces ahí no sé, también les van a preguntar si van a, a seguir con la siguiente parte de Excel avanzado o no. Pero de todas maneras tenés que llenar la encuesta, continúes o no continúes. Porque la encuesta es, es el visto bueno de este curso. ¿Verdad? Bueno, ¿estamos entonces? Sí, profe, solo quería pedirle favor si tal vez nos podía ayudar en reenviar eh, lo que nos acaba de explicar. Eh, voy a reenviarles el link porque yo tengo otra clase encima ahorita. Ok, ok, la está verdad, bien. El, el link se lo voy a mandar porque eh, tengo que ver que sea bien el de, el de los datos suyos, porque lo peor que podemos hacer es, es llenar la encuesta al revés, ¿verdad? Con el dato del otro curso. Ok, ok, hoy está bien, la, hoy, Pero hoy se lo reenvío, ¿verdad? Ok, está bien, profesor. Vale. Muchas gracias. Y, y ya saben que tienen que hacer los exámenes. Bueno, vale. quedamos pues. Sería todo por el momento y ahí si ustedes reciben el otro curso, pues no sé, tal vez lo doy yo, vamos a ver. Entonces espero que les haya servido el curso y pues aplíquenlo, ¿verdad? Sigan adelante y en otra vez nos veremos. Feliz noche. Gracias. Feliz Luis. noche. Feliz noche. Gracias. Gracias, buenas noches.